Symptoms of distress. Do you feel when you work very much on your own? ¿Se sienten mal? Es decir, cuando trabajan, ¿se sienten que están solos? No? Oh, well, sure, yeah, okay. She's in Twitter, she doesn't feel she's on. Yeah, the ones in the front of the room on Twitter aren't feeling any of these things. Sí, porque los que están al frente y están todos en Twitter no sienten nada de todo esto que les cuento. Ajá, you arrive late, you have to sit in the front row. Llegaron tarde, les toca la primera fila. Do you find things to be very complex and changing all the time, and it's hard to keep up with that? ¿Les parece que todo se está complejizando mucho y cambiando demasiado rápido? ¿Les cuesta mantenerse en el ritmo del cambio? All this technology, Facebook, Twitter, all of that, you don't know where to begin. Toda esta nueva tecnología, Facebook, Twitter, ¿saben por dónde empezar o sienten que no? Is that familiar to any of you? ¿Les parece familiar esto que les estoy diciendo? ¿Lo conocen? Maybe not the people in the front. A lo mejor los que están delante de todos no tanto, pero otros sí. What about the crisis level symptoms? ¿Tienen síntomas de estar pasando por una crisis? Where you find there's never enough resources to do anything you want to do. ¿Sienten que nunca encuentran suficientes recursos para hacer lo que necesitan hacer? Where you never have any time to do the things you want to do. ¿O que nunca tienen tiempo de hacer las cosas que quieren hacer? Where everything is just too complicated. ¿Se sienten que todo es demasiado complicado? There are too many parts. Que hay demasiadas piezas. There's too much to learn. Que hay mucho que aprender. Too much to remember. Demasiado que recordar. And then they come along, they want you to learn something new and remember something more. Y después vienen y les dicen, tienen que aprender ahora esto que también es nuevo y recordar esto otro que también es nuevo. Does that sound right? ¿Les parece que es así? ¿Les pasa? Yeah, I see some nods in the back. Veo que las cabezas dicen que sí. Alvin Toffler used to call this future shock. Toffler llamaba esto el shock futuro. I prefer to think of it as past shock. Yo prefiero pensar que es un shock pasado. The experience of living today with the methods of the past. La experiencia de vivir hoy en día con los métodos del pasado. Living with the expectation of unchanging facts and principles. Vivir con la expectativa de que todos los hechos y los principios no se modifican. Thinking that there is a single point of view, there is a right answer, there is always one way to do things, if only you knew what that was. Pensando que hay un solo punto de vista, una sola manera de hacer las cosas, una sola respuesta correcta, el tema es saber cuál es. A world where causes can be known, solutions can be found, systems can be created. Un mundo donde las causas pueden ser conocidas, las soluciones pueden ser encontradas y los sistemas pueden ser conocidos y entendidos. If you are expecting these things, you are living in the past. Si ustedes esperan este tipo de cosas, tienen estas expectativas, viven en el pasado. And the symptoms that you are having are past shock. Y estos síntomas que sienten son un shock del pasado. Let me tell you about what I do. Les voy a contar qué es lo que yo hago. I have a newsletter that I create. Tengo un newsletter que yo mismo creé. Called OL Daily. Que se llama OL Daily, o sea, OL Diario. OL stands for Online Learning. OL significa online learning, o sea, aprendizaje en línea. I started it in 2001. Lo empecé en el 2001. I started the programming, gracias. I started the programming for it in 1998. Empecé a programarlo en 1998. I'm a very originally for myself. Lo empecé para mí. Because the Netscape bookmarks, I used Netscape. Smart que usaba Netscape, yo en ese momento usaba Netscape, no me parecían suficientemente buenos. I couldn't find anything. No encontraba nada. I couldn't organize my web-based resources. No podía organizar los recursos en línea que utilizaba. The bookmarks didn't keep the information that I wanted. Estos marcadores, estos bookmarks, no me permitían guardar la información que yo quería. So I took matters into my own hands. Entonces me ocupé yo mismo de lograr lo que quería. I wrote software that managed my information more efficiently. Hice un software para poder
gestionar o administrar mi información más eficientemente. And I use that software eventually to produce the newsletter. Y con este mismo software armé el newsletter. Because I discovered it's easier if I share. Porque me pareció que era mucho más fácil, eso lo descubrí, que si compartía todo era más fácil. Over the years, I have created about, well, it'll say 16,000, it's now about 17,000. 17,000 individual posts. A lo largo de los años yo generé 17,000 elementos que colgué de la red. And you might be wondering, what does a world consisting of 17,000 individual posts look like? Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo se ven estos 17,000 piezas individuales que yo armé? ¿Cómo las podríamos graficar? It looks like chaos. Se ve como un caos. Looks like anarchy. Es como una anarquía. Eran 16,000 cuando hice la diapositiva, son 17,000 ahora. It does not look like a system that can be comprehended or understood with simple rules and simple principles. No se ve como un sistema que puede ser entendido, comprendido a partir de algunas cuestiones básicas, alguna estructura básica que lo organice. Or almost any rules or any principles. Es decir, prácticamente no hay principios ni reglas que se apliquen a esto. Attempting to theorize over this is almost impossible. Intentar hacer una teoría o teorizar sobre esto es prácticamente imposible. Because it represents many different facts, many different points of view, many different perspectives. Porque representan distintos hechos, distintos puntos de vista, distintas perspectivas. And what I came to understand over time is that my incomplete, broken, partial, confused understanding was in fact the correct understanding. Y lo que llegué a entender después de un tiempo es que esta falta de entendimiento, el tener esta comprensión quebrada, parcial, confusa, era en realidad lo que había que entender. Because that is the world. I recorded the world as I saw it, and that is the world. Porque así es el mundo. Lo que yo hice fue registrar el mundo. El mundo es así. The world is complicated. El mundo es complicado. Even worse, the world is complex. Todavía peor, el mundo es complejo. When I say complicated, I mean that the world is made up of many different parts. Cuando digo complicado, quiero decir que el mundo está compuesto por distintas partes, por distintas piezas. Like the parts of a very complicated machine. Como las piezas de una máquina muy complicada. A complicated you can understand through analysis, through principles, through regularities. Lo complicado se puede entender aplicando ciertos principios, ciertas normas, ciertas regularidades. Complex is another matter entirely. Pero decir que es complejo significa algo totalmente diferente. Complex is the kind of reasoning that we have to use when we think of things like the weather. Complejo es, por ejemplo, el conjunto de ideas que tenemos que utilizar cuando queremos entender algo como el clima o el tiempo. Everybody knows how difficult it is to predict the weather. Ustedes saben muy bien que es muy difícil pronosticar el tiempo. The best we can manage is 2 or 3 days ahead of time. Se puede pronosticar a 2, 3 días, más no. We know the winter will be cold, and these days not even that anymore. Sabemos cuándo es invierno, pero actualmente ya ni siquiera eso. Why is it so hard? ¿Por qué es tan difícil? They say there's the old butterfly principle. A butterfly flapping its wings in South America, so outside the window there, will affect the weather in Central Park. Es muy muy difícil porque está todo unido, es decir, se utiliza esto que se llama el principio de la mariposa. Una mariposa que mueva sus alas en Sudamérica puede afectar el clima en el Central Park en Nueva York. So why can't I predict the weather by go looking at that butterfly? ¿Por qué entonces no puedo pronosticar el tiempo mirando a la mariposa que esté acá, afuera de la ventana? It's because we live in a complex system. Porque vivimos en un sistema complejo. Complicated consists of many parts. Lo complicado está formado por varias partes o piezas. Complex happens when these parts start to affect each other. Lo complejo sucede cuando estas partes o piezas empiezan a interactuar, a afectarse unas a otras. Scientifically, it's the principle of multiple mutually dependent variables.
Esto científicamente es un sistema de variables múltiples. The classic example of that is known as the three-body problem. Esto se conoce como el problema de los tres cuerpos. The principle from celestial mechanics. Esto tiene que ver con mecánica celestial. Where if you have three orbiting bodies that affect each other. Donde si hay tres cuerpos que orbitan y se afectan unos a otros. You cannot predict with precision what their motions will be. No se pueden predecir con exactitud los movimientos de cada cuerpo. Their motions are only describable as a range of possible states. Las movimientos pueden ser descritos únicamente como un rango de posibilidades. Because when one moves, it affects the other, and the other moves, it affects the first, and then back and forth, and Porque so on. Cuando uno de los cuerpos se mueve, esto afecta de alguna manera el movimiento del segundo. El segundo se mueve y afecta al del primero, y esto se va complejizando cada vez más. That is the actual state of the world. Bueno, así funciona el mundo. Eso es el mundo. That's what I see. That's what I saw in my 16,000 posts. Eso es lo que yo veo en la actualidad. Y And I don't follow just one person because I'm antisocial. No es que sigo a una sola persona porque soy antisocial. I follow just one person because this is how it works better for me. Lo hago porque así es como me funciona a mí, así me sirve a mí. And what's important is that I tailor my information to my needs. Lo importante es que yo manejo la información de la manera que satisface mis necesidades. Even if other people say I should do it differently. Aunque hay gente que me dice que lo tengo que hacer de otra manera. I'll show you more in a bit. En un momento les voy a mostrar más. But let's go back to the presentation. Vamos a volver a las diapositivas. Why wouldn't it go back? I was so silly. Sometimes tools annoy me. A veces las herramientas me molestan. When tools are not logical, they annoy me. Cuando las herramientas no son lógicas, me molestan. Like, why is slideshow separate from view? ¿Por qué está con este formato acá? That makes no sense. A slideshow is a view. No tiene sentido, porque realmente tendría que verse como yo quiero que se vean. ¿Por qué me lo llaman así si no me lo hacen? Yeah, look how far we've gone. Oh, we did that one. So, some ideas, and they're just ideas, right? I mean, this is not a recipe. This is not a set of principles. You take this, you go home, you do whatever you want with it. You don't do what I said. Les voy a dar algunas ideas, y son eso, nada más que eso. Algunas ideas no son una receta, no son un conjunto de principios. Son simplemente cosas que les voy a decir. Ustedes se pueden ir a casa y a usarlas como mejor les parezca. So in setting up interaction, setting up your personal network, you might create a place to write, like a weblog or an online journal or email and mailing lists. Por ejemplo, cuando ustedes quieren crear interacción y están conformando su propia red personal, lo que tienen que armar es un lugar donde escribir. Puede ser un weblog, puede ser un diario en línea, puede ser un correo electrónico, listas de correos. And yes, there are still people using mailing lists. Sí, todavía hay gente que usa listas de correo. Even if you're not, lots of people do. Aunque ustedes no lo hagan, hay mucha gente que sí lo hace. They're older people, like me. Son gente más vieja, como yo. Another part of your personal network might be a way to send quick messages. Otra parte de la red personal que arman puede ser una manera de enviar mensajes rápidamente. Instant messaging tools or SMS. Algunas herramientas para mensajes instantáneos, como el SMS. You all use mobile phones, I have no doubt, right? Todos tienen teléfono celular, de eso no me cabe ninguna duda. Sorry. How many of you use SMS? ¿Cuántos de ustedes usan SMS? Right. Yeah, almost. I'm not one of them. Yo no. Yo no lo uso. I have a mobile phone. Tengo un teléfono celular. It's in there, it's turned off. Está metido adentro de mi valija apagado. About roughly half the time, my phone is literally lost. La mitad del tiempo, la verdad, no sé dónde tengo el teléfono. On the other hand, I could not live without Skype. Pero yo no podría vivir sin Skype. I use Skype, well, when I travel, I use Skype every day. Cuando viajo, uso Skype todos los días. So,
And Twitter, of course, is another good way to send an instant message. Y por supuesto que Twitter es una muy buena herramienta para mensajería instantánea. But to 2,700 people at once. Para enviar un mensaje a 2,700 personas todas juntas. 12 of whom wanted the message. Y solamente a 12 les importaba mi mensaje. Just kidding. Pero es una broma. What else? A place to connect with your friends. ¿Qué otra cosa? Bueno, un lugar donde conectarse con los amigos. Social networks or threaded discussion lists. Algunas redes sociales, algunas listas de discusión encadenadas. Or live online events like Illuminate or Ustream. O algunos eventos en vivo como Illuminate o Ustream. Which is still zipping along here. Que está por aquí. Zipping along. Moving along quickly. Que se está moviendo muy rápidamente acá. Sorry about that. Si usó una palabra en jerga que yo no conocía, perdón. So, of course, I can't keep track of those because, first, they're too small. No puedo fijarme realmente qué pasa. Primero, porque es muy pequeñito. And second, they're in Spanish. Y por otro lado, está en español. What I need is a Twitter that automatically translates. Necesitaría un Twitter que tradujera automáticamente. Now, that's the theory. Esa es la teoría. Let's talk about some practical on-the-ground reality here. Pero vamos a hablar de algunas realidades prácticas. So, I was going to call this edupunk principles. Los iba a llamar los principios edupunk. I used to call it guerrilla principles, but I had to change it when I went to Colombia. Y los iba a llamar los principios de la guerrilla, pero lo tuve que cambiar cuando fui a Colombia. But I kept some of the artwork, so. Sin embargo, guardé algunas de las dibujos. What I mean by this, these are principles that are based on the idea of you seizing for yourself the advantage that can be had through technology. Lo que quiero plantear con estos principios que son ustedes mismos aprovechando estas ideas para poder hacer uso de las ventajas que ofrece la tecnología. Because otherwise technology will be one more thing added on to everything else you have to do. Porque si no la tecnología sería otra cosa más que agregar a la lista de todo lo que ya hacen. What you want to do is become not a person that talks about surfing, but a person who actually surfs. Es decir, ustedes no quieren ser una persona que pueda hablar de cómo se surfea. Ustedes quieren surfear realmente. It turns out you get a lot less wet when you actually surf. Porque uno se moja mucho más cuando va a surfear las olas. Okay, I just made up that analogy now. I don't know. Es una analogía que acabo de inventarme. Okay, first of all, and we've seen this already. It's not about what you want, It's about what you want to find out, not what other people want you to hear. El tema es, no tanto, o sea, el tema es, ¿qué es lo que ustedes quieren? El tema no es, ¿qué es lo que los demás quieren que ustedes escuchen? That's an important principle. Es un principio importante. I mean, it's the principle that underlies filtering spam. Es el principio que subyace debajo del filtro de spam. Right? Many people will tell you what you need to be listening to. Hay mucha gente que les va a decir qué es lo que ustedes necesitan escuchar. None of them experiences your life from your point of view. Pero ninguno de ellos vive su vida, la vida de ustedes, desde las experiencias que ustedes están viviendo. It's no coincidence that this is the first principle, the first connectivist principle of interactivity, that you decide what you want to listen to. Por supuesto, este es el motivo por el cual este es el primer principio del conectivismo. Son ustedes los que deciden qué quieren hacer y qué quieren escuchar. I have a whole other talk that I talk about from time to time, the difference between groups and networks. Hay otra charla que a veces cada tanto presento en distintos lugares, que es la diferencia entre grupos y redes. And this is what lies at the heart of that distinction. Your capacity to choose what you will listen to, what you will hear. Y la base de la diferencia es esta, que ustedes pueden elegir qué es lo que ustedes quieren escuchar, qué es lo que ustedes quieren hacer. Second connectivist principle is to speak in your own voice and to listen to the authenticity of other people when they speak. El segundo principio es hablar con su propia voz, la de ustedes,
y escuchar la autenticidad en lo que los demás dicen. That might be a hard one to conceptualize. Es difícil conceptualizar esto. But so often people will attempt to say to you that when you speak, you represent such and such a point of view. Es difícil, pero muy a menudo la gente intenta decirles, bueno, cuando ustedes hablan, ustedes están diciendo cosas diferentes, no cuando todos dicen lo mismo. Another principle of interaction which I have learned to be very fruitful is to share knowledge, share experiences, share opinions. Otro de los principios del conectivismo que me parece sumamente importante y muy útil es compartir, compartir su conocimiento, compartir sus experiencias, compartir sus opiniones. This is actually a principle that has nothing to do with the internet or technology and has its origins in Lao Tzu and Taoism from 2500 years ago. Esto no tiene nada que ver con la tecnología que permite la existencia de Internet y cómo esta tecnología surgió hace 25 años. And finally, and this is perhaps the hardest for people to understand, make interaction a habit and a priority. Este último punto probablemente es el más difícil, el que le resulta más complicado a las personas de entender. La interacción tiene que ser un hábito, tiene que ser una prioridad. People ask me, how did you find the time to do 16,000 posts? La gente me pregunta, ¿cómo encontraste el tiempo para poder hacer 16,000 piezas que colgar de internet? And the answer, of course, is, well, one post at a time. La respuesta, por supuesto, es uno por vez. Right, over a long time. Uno por vez durante mucho tiempo. But you have to do it every day. Pero hay que hacerlo todos los días. And it becomes like exercise. Y es como un ejercicio. And I mean that literally. Y esto lo digo literalmente. By cultivating the habit, you are cultivating the psychological capacity to manage this information. En la medida que uno cultiva el hábito, se cultiva la capacidad psicológica de manejar toda esta información. It's like learning to play football. Okay, no, I'm not going to go with that. Bueno, es como aprender a jugar al fútbol, aunque no me voy a meter en esa. I must remember I'm Canadian. Tengo que recordar que soy canadiense. The last time we made the World Cup, I was this big. La última vez que llegamos a la Copa del Mundo, yo tenía esta altura. So, yeah. But what I want to say is that practicing working with the content in a domain on a regular basis does develop your knowledge in that discipline the way practicing in a sport develops your physical capacity. Lo que quiero decirles es que practicar, trabajar con los contenidos en forma regular y frecuente desarrolla el conocimiento de la administración de estos contenidos, al igual que la práctica de un deporte desarrolla la capacidad física para hacerlo. The athletes will actually say, you know, you don't think about it, you just do it. But the reason you're able to do that is because you've been immersed in that sport for so many years. Los atletas dicen, bueno, no hay que pensar, hay que hacerlo y listo, pero en realidad la capacidad de hacerlo surge del haber estado inmerso en la práctica durante muchos años. This is the domain of what Dreyfus calls expert knowledge. Este es el dominio de lo que Dreyfus llama el conocimiento experto. It's a knowledge that can never be attained simply by amassing facts. Y no es un conocimiento que se pueda adquirir simplemente acumulando hechos. But rather can only be attained by making the practices of the discipline a regular part of your life. Este conocimiento se logra practicando el conocimiento en sí en forma regular a lo largo de la vida. And frankly and honestly, there are no shortcuts. Y francamente, dicho con toda honestidad, no hay maneras fáciles de hacerlo ni más cortas. Sorry. Lo lamento. Now we get, well, not guerrilla. Bueno, volvemos a esto que antes llamaba guerrilla y que ya no lo llamo más. But this is the connectivist way. Esta es la manera conectivista de hacerlo. Said with attitude.
Es una actitud el que hay que tener. First of all, if interaction is not provided for you, and very often it won't be, then create it. Primero que nada, si no se les suministra a ustedes la interacción, si no está ahí, créenla. You know, even at this talk, I was talking to them, or when we were organizing, and one of the questions I asked was, you know, well, how could I sort of set up my back channel? They said, oh, no, we already got it for you. So, but if they didn't, I would have had something going here, so there would have been a back channel. Por ejemplo, cuando organicé o pregunté cómo estaba organizada esta charla, me dijeron que iba a haber estas pantallas, que iba a estar todo armado como está armado. Pero si no hubiera estado armado así, yo hubiera armado algo para que pudiera haber interacción. You know, it's the funniest thing. I've done this a lot. People my age, and even a lot younger, they go to these seminars, they deliver these seminars expecting that it'll never leave the room. Sí, es bastante raro, ¿no? Porque lo he hecho muchas veces y la gente de mi edad o gente aún un poco más joven hace estos seminarios, es presentador en estos seminarios y es como que sienten que el seminario se queda dentro de la sala. And I'm sitting at the back of the room. Yo me siento en la parte de atrás de la sala. Blogging it. Estoy con mi blog, trabajando, escribiendo. That's a lot for blogging it. I say blogging it. Él dice blogging y yo digo escribiendo en el blog. Le parecen muchas palabras para traducir solo blogging. It works the other way too. It was yesterday, I think, I said a sentence or went on and on. The interpreter. Ayer pasó lo mismo. En Córdoba dije una oración bastante larga y el intérprete lo único que dijo fue bla bla. Blah blah. It's funny, you see the person at the front of the room when they see you in the back, and they begin to change. Es decir, uno es interesante porque uno ve a la persona al frente dando la charla, que ve a la otra que está en el fondo de la sala trabajando, y eso ya cambia todo. They start being more nice to you. Empiezan a ser más agradables. They start explaining themselves a bit more. Empiezan a explicarse un poco mejor. They hold back some of the things that really they maybe shouldn't say. Dejan de decir cosas que realmente no deberían decir. They can't get away with things they thought they could. Porque no pueden evitar las consecuencias de lo que dicen. And that's a good thing. Y eso es bueno. If there is no official discussion of the subject, si no hay una discusión oficial del tema, create that discussion. Hay que crear la discusión, hay que generarla. I left in this setup a Ning, even though Ning is changing. But dejé este dibujo y esta oración sobre Ning, aunque Ning está cambiando. Because Ning, which used to be a free service, will charge its users in the future. Porque Ning, que era gratuito, ahora va a ser pago. But I'm not sure they've announced that officially yet. Pero no sé si ya lo anunciaron oficialmente. Pardon? Oh, they're releasing the information tomorrow. Mañana van a mostrar la información, la van a dar. See, a fact that was true today is false tomorrow. O sea, algo que era cierto hoy, mañana es falso. That's my life. Es la vida, es mi vida. That's what I mean by adapting. Por eso es que yo permanentemente me tengo que adaptar. It's silly to try to remember who's charging and who's not charging. Realmente no tiene sentido acordarse quién cobra y quién no cobra. But Google Docs are still free. Pero Google Docs sigue siendo gratis. And I know that there are alternatives to Ning being set up. Y sé que hay algunas alternativas a Ning que se están armando. So use Google to search for alternatives to Ning. Entonces busquen en Google las alternativas a Ning. 3 weeks ago, that would have been a useless search. Hace 3 semanas esa búsqueda hubiera sido inútil. 3 months from now, that'll be a useless search. Pero dentro de 3 meses también va a ser inútil. But right now, it'll be pretty useful. Pero ahora, hoy es muy útil. Que no es el canal oficial de discusión. It's funny, actually, I have a history from before my days as an internet person, as a political activist. Can you believe that? Hay algunas anécdotas interesantes de la época en que yo
no era una persona que se dedicaba al tema internet, sino que era un activista político. ¿Pueden creer que yo era activista político? And that's where I first learned about back channels. Ahí es donde aprendí las primeras cosas sobre estos canales de retroalimentación. And the idea of political activism was to work these back channels. Y la idea del activismo político era trabajar con estos back channels. I'd be speaking at a rally like this or something like that. Hablaba en un grupo delante de un grupo de gente como este. And if you're politically smart, you don't want your rally to get out of control. Y si uno es políticamente inteligente, no quiere que el grupo se desbande, que salga del control. Especially since the other party will see their own people in your rally. Sobre todo porque el otro partido iba a ver que tenía gente de su partido dentro del grupo. So you can lose control of it very quickly, right? O sea que se puede perder el control del grupo muy rápidamente. But if you work the back channels, you can have some idea of what the conversation will be like before the rally starts. Pero si uno usa los back channels, realmente puede tener una idea de qué está charlando el grupo, cuáles son las opiniones que hay dentro del grupo antes de empezar la manifestación. You see your ideas in the crowd and you draw the ideas of the crowd from their discussion. Uno ve las ideas propias en la gente y las ideas de la gente que vuelven hacia uno a partir de la discusión, de la charla. Of course, I wasn't that successful an activist. Pero no fui un activista muy exitoso. Nonetheless, successful ones used this tactic too. Pero para ser exitoso hay que poder usar estas técnicas. Okay, everybody make fun of the people leaving. Todo el mundo se tiene que reír de los que se van. Yeah, no es problema. No hay problema. Was that correct? More or less. Well, I tried. Por lo menos lo intenté decir en castellano. So, many ways of creating back channels. Hay muchas maneras de generar los back channels. Private discussion lists like Yahoo groups. Por ejemplo, los grupos Yahoo, que son listas privadas de discusión. People still use Yahoo groups. Hay gente que todavía usa los grupos Yahoo. They were really good once, and they're still pretty good. En un momento eran muy buenos, siguen siéndolo. Better than Google groups. Mejor que los grupos de Google. I can't make Google groups work for me. A mí los grupos de Google realmente no me sirven, no me funcionan. I don't know. Their idea of threading and my idea of threading are two different things. La idea de Google y mi idea de armar estos grupos realmente es muy distinta. But Google is very good for Gmail. Pero Google es muy bueno con el Gmail. Do not just depend on your official email. No hay que depender únicamente del email oficial, del correo electrónico oficial. Is that your phone? No, okay. No, my phone. It's off. Live and learn. Sí. Pensó que era mi teléfono, pero no es. It just has the same ring. Es alguien que lo tiene aquí dentro de la habitación, de la sala. One of the things that I did very early on is I made sure I had my own email identity. Yo algo que hice desde hace mucho tiempo es tener mi propia identidad de correo electrónico. I've changed jobs twice since then. Desde ese momento cambié de trabajo dos veces. You have no idea how much easier it is not to tell everyone you know to change the email address. ¿Se nos imaginan lo bueno que es no tener que decirle a todo el mundo que ustedes conocen que cambiaron la dirección de correo electrónico? And in fact, people who are even smarter than I am use a variety of email addresses for different purposes. Y gente que es todavía más inteligente que yo lo que hace es usar distintas cuentas de correo electrónico para distintos usos. I look at the subscription list for my newsletter because I'm curious. I see things like, Down's newsletter at gmail.com. Sí, yo veo, por ejemplo, la lista de correos que miran mi newsletter, porque soy curioso y siempre me meto a mirarlas, y encuentro gente que tiene una cuenta que se llama bajarnewsletter@gmail. And then just having ways, putting little signals into other communication channels is very effective. Además es muy eficaz, muy efectivo poner algunas señales en otros canales de comunicación. This is the concept of the hashtag. Estos son los conceptos el concepto del hashtag. The idea is you have a symbol representing the subject or the topic of discourse. La idea es que ahí hay un símbolo que representa el tema del cual se está hablando. And you simply seed your discussion with it.
y lo único que uno hace es entrar en esa discusión. So if we look, for example, vamos a ver un ejemplo. At my Twitter account again. Vamos a volver a mi cuenta de Twitter. Right. So now people have been using the hashtag DownsBA. Hay gente que está usando estos hashtags acá en DownsBA. Yeah. So Downs Buenos Aires. It's Downs Buenos Aires. Downs I'm sorry. Lo lamento. It wasn't my tag. No era un tag mío. I should have planned ahead. Tendría que haber planificado antes de hacerlo. Then I could have gone Downs Rosario and all the people in Buenos Aires would have had to do podría that. Podría haber hecho el Downs Rosario, Downs Buenos Aires para que todo el mundo se viera identificado. But you know what would have happened, right? Pero ustedes saben lo que hubiera pasado, ¿no es cierto? They would have still done Downs BA. Y seguiría estando el Downs BA. Hashtagging is very democratic. El hashtag es algo muy democrático. So anyhow, now I'm in Twitter and I can search for the hashtag. Yo puedo estar en Twitter, buscar el hashtag. So here we go. And there we go. So here are the real-time results. Acá están los tiempos, los resultados, perdón, en tiempo real. As Diego Leal is listening. Hi, Diego. Diego Leal está ahí. Hola, Diego. Oh, isn't that nice to see you? Unusual for Diego to watch an inline translation of the talk in Buenos Aires. Yeah, oh, es interesante ver que Diego está escuchando la traducción en línea de la charla de Buenos Aires. There's Alejandro. Hi, Alejandro. Alejandro. Hola, Alejandro. And there's a whole bunch of people here. Y mucha gente, mucha más gente. Lots of people that I've talked to recently. Gente con la que hablé hace poco tiempo. But now, well, we'll see this again later, but look at this. Lo vamos a ver después de nuevo, pero fíjense en esto. Right at the top, you see that RSS symbol. ¿Ven este símbolo de RSS? I'll click on that. Yo hago clic arriba del símbolo. And it's not going to give me what I want. No me está dando lo que busco. Has it changed? You silly. Let's do it this way then. Search.twitter.com. Hay que poner search de búsqueda, twitter.com. Looks different. Se ve distinto. Hey. There we go. Ahí está. Feed for this query. Esto es información para esta pregunta. Click on it. Hago clic. Subscribe to this feed. Me suscribo a estos datos que voy a agregar. Add to Google Reader. Lo agrego al Google Reader. Loading. Está cargando. Loading. Está cargando. It's like this at home too. Oh, you silly thing. La máquina muy tonta, la verdad. Loading. Está cargando de nuevo. Okay. It's gonna be like that, eh? So okay, let's go back. Let's go back. Una para atrás, otra más. I wonder why. Me pregunto por qué pasa esto. Well, that normally works. Normalmente funciona bien. The point is, unless they've changed it, remember. A menos que yo lo haya cambiado y no me acuerde. Oh, that's not going to work. Never mind. One thing you'll learn, don't try to fix problems while giving the talk. O sea, la anécdota acá sería, no hay que tratar de arreglar los problemas mientras estoy dando una charla. But the idea is that the Twitter search produces an RSS feed and you can subscribe to the RSS feed in Google Reader. Lo que yo les quería mostrar es que Twitter les puede generar a través de una búsqueda un feed de RSS y este feed de RSS se puede cargar al Google Reader. That's how I can keep up while subscribing to nobody on Twitter. Esta es la manera en que puedo mantenerme sin suscribir a nadie al Twitter.
But you can do, and the reason why I do this is because I can have wider searches. Esto lo que me permite es tener búsquedas más amplias. Because I don't want to depend on Twitter. Porque no quiero depender solo de Twitter. Because it's a bad idea to depend on one source. Porque no es buena idea depender de una sola fuente. So, for example, I can go into Google. Puedo ir al Google. And there's my search. Y ahí están los resultados de la búsqueda. And there are ways where I can make my Google search into an RSS feed. Y puedo convertir estos resultados de esta búsqueda en un feed de RSS. And subscribe to that. Y suscribirme a eso. That's how I find out about myself. Así es como me encuentro. If that may seem odd, but... Parece raro, pero... Oops. Maybe I've read it all already. Me and mine. So, for example, here's a search. Acá hay una búsqueda. Searching for references to me. Referencias a mí mismo. Here's a Twitter search. This is an example of one of the searches that I couldn't, for some reason, do now. Este es un ejemplo de las búsquedas que por algún motivo no les pude mostrar ahora. These are references to @downs in Twitter. Estas son referencias a @downs dentro de Twitter. And there's more. Y hay mucho más. So I can keep up with any topic I want very easily. De esta manera puedo mantenerme al día con cualquier tema que quiera y es muy fácil. So this is the way I create my own channel instead of relying on official channels. Esta es la manera en la cual yo creé o generé mi propio canal en lugar de confiar en los canales oficiales. And that's important because in my case there are no official channels. Y es importante porque al menos en mi caso no hay canales oficiales. There's no official source of news about my visit to Argentina, for example. No hay fuentes oficiales de noticias sobre este viaje que yo estoy haciendo a Argentina. And that's true for most of the stuff that I'm interested in. Y eso es así en la mayoría de los casos que me interesan, la mayoría de los temas que me interesan. And it starts at the beginning. Otra vez al principio. Can you spot the usability problem? Esto les puede mostrar el problema de la usabilidad. This is a multi-billion dollar corporation and they missed this. Es una corporación que tiene millones y millones de dólares. I'm a multi-dollar individual and I found it. Yo soy una persona de muchos miles de dólares y por eso lo pude encontrar. What's wrong with this picture? Pero, ¿qué pasa acá? ¿Qué está mal acá? All right, moving along. Usability, the second principle. El segundo principio era la usabilidad. There are two major elements of usability. Hay dos elementos fundamentales en la usabilidad. Could be three, could be five. Pueden ser tres, pueden ser cinco. Today there's two. Pero hoy son dos. Consistency. Uno es la consistencia, la uniformidad. Knowing what to expect. Saber qué podemos esperar. And simplicity. El otro es la simpleza. Knowing how it works. Saber cómo funciona. And the greatest design engineers are still those who work at Google and Yahoo. Y los mejores ingenieros de diseño son todavía los que trabajan en Google y en Yahoo. And the Google page, when it came out, was revolutionary. La página de Google cuando salió fue revolucionaria. Have a search box and a button. Tiene una ventanita para hacer la búsqueda y después un botón donde hacer clic. That's what made it successful. Eso logró el éxito de Google. Because it was easy to use. Era muy fácil de usar. And it worked. Y funcionaba bien. Everybody could understand. Todo el mundo lo entendía. You know, the previous Yahoo search. La búsqueda, el motor de búsqueda anterior de Yahoo. You had to navigate through categories. Había que navegar entre distintas categorías. You had to learn how to think about the world the way a Yahoo engineer thinks about the world. Había que aprender a entender el mundo de la manera que los ingenieros de Yahoo lo habían diseñado. That proved to be an impossible task. Y fue una tarea imposible. So, you might be asking, consistency as a learner? Ustedes se preguntan, ¿consistencia, uniformidad, como una persona que está aprendiendo en esa característica? Because we normally think of learning content as something that somebody else produces. Porque normalmente pensamos que el aprendizaje de contenidos deriva de algo que otro produce. And things like consistency and usability and that are out of our hands.
y que la consistencia y la usabilidad no están en nuestras manos. So underlying this principle is the idea of taking charge of your learning. Lo que subyace debajo de este principio es hacernos responsables de nuestro propio aprendizaje. For example, you want to understand, no, let me say it differently. You want to clarify the first principles of your learning in your own way. Por ejemplo, ustedes quieren clarificar los primeros principios de cómo pueden aprender en su propia manera. If you look through my presentations, you see that I do this over and over and over again. Si ustedes miran mi presentación, van a ver que yo lo hago una y otra vez. Every couple of months, I have another set of first principles. Cada dos meses cambio los principios. The idea isn't to find the first principles. La idea no es encontrar los principios fundamentales. It's the exercise of finding the first principles makes it a lot easier to comprehend the subject. El tema es que buscar estos principios fundamentales me facilita entender el tema. Organize your knowledge. Hay que organizar su propio conocimiento. There are many ways to use technologies to organize your knowledge. Hay muchas maneras de usar la tecnología para organizar el conocimiento que ustedes tienen. For example, build your own content management system. Por ejemplo, pueden construir su propio sistema de administración de contenido, su propio CMS. Now you might think, oh, this is an impossible task. Para algunos de ustedes puede ser una tarea imposible. It is not an impossible task. Pero no es imposible. It's actually a very simple task. Es una tarea muy sencilla en realidad. It's more impossible if you write your own software. Es mucho más difícil si ustedes escriben su propio software. But if you have an account with an internet service provider that gives you a web page. Pero si ustedes tienen una cuenta con un proveedor de internet que les da una página web, they very typically give you a free installation of Drupal. Ellos les instalan gratuitamente Drupal. Or various other content management systems. O algo otro sistema de CMS que no sea Drupal. And then you can start organizing your own information. Y ahí ustedes pueden empezar a organizar su propia información. It'll end up turning into your website. Esto va a terminar siendo su propia página web. There are millions of people out there who use WordPress. Hay muchísima gente que utilizan WordPress. You can go to WordPress at wordpress.com. Pueden ir a WordPress en wordpress.com. Okay, let me just go there quickly. Lo voy a hacer rápidamente. I want to make sure it's still free. Quiero asegurarme que sigue siendo gratuito. See, this is what I mean by adapting. Esto es lo que yo digo cuando hablo de adaptarme. Okay, so WordPress is a simple content management system. Pero WordPress es un CMS muy sencillo. Simple to use. Sencillo de usar, fácil. It's not that simple behind the scenes. No es tan simple entender todo lo que está detrás. But it's free. Pero es gratis. So you start using something like Drupal or WordPress or any of these free services, and what you're doing is you're not just creating a website, you're organizing your own knowledge for yourself. Cuando ustedes empiezan a usar, por ejemplo, WordPress o Drupal o alguno de estos que son gratuitos y sencillos de usar, no están simplemente creando una página, están organizando sus propias informaciones. Ah. Adapt and learn. Hay que adaptarse y aprender. A fundamental principle. Es un principio fundamental. The other thing here for consistency is to summarize, summarize, summarize. Otro punto importante para lograr la consistencia es resumir, resumir y resumir. This is this principle of immersing yourself in the material. Este es el principio de sumergirse en el material. When you're summarizing it, what you're doing is taking this material from its original form and making it your own. Lo que quiero decir cuando hablo de resumir es sumergirse en el material, agarrarlo y darle la forma que les sirve a ustedes. Let me ask a question. Déjenme hacerles una pregunta. How many of you took notes when you were studying? ¿Cuántos de ustedes tomaban notas cuando estaban estudiando? Hay un par de gente no muy honesta por ahí atrás. Pretty much everyone. Prácticamente todos. How many of you have read all the notes that you have taken? ¿Cuántos de ustedes leyeron todas las notas que tomaron? Yeah, I should have known. Esto ya lo tenía que saber yo. Yeah.
So why did you take the notes? ¿Y entonces para qué tomaron nota? Was it just to do something? ¿Era para estar haciendo algo? Keep your hands busy? ¿Para mantener las manos ocupadas? Well, no, because the act of taking the notes is how you learn. No, el hecho o el acto en sí de escribir o tomar nota es lo que les permite aprender. But why does that work? ¿Por qué funciona? Because you're not taking the literal translation of what I've spoken. Porque ustedes no están tomando nota literal de lo que acabo de decir. What you are doing when you take notes is you are interpreting and working with the material in your own way, in your own language. Al tomar nota, lo que hacen es tomar el material y acomodarlo, organizarlo de manera que les sirve a ustedes. This is a good principle in general. Es un principio muy bueno en general. It's silly just to take notes only from lectures. Es muy tonto tomar notas simplemente en todas las charlas. The whole concept of blogging isn't about publishing articles for people to read. El concepto de hacer un blog es publicar notas para que la gente las lea. It's about taking notes for life. No ese es el concepto básico. La idea es tomar notas de la vida. Taking notes of your life. Tomar notas de la vida de cada uno de nosotros. Taking the things that happen in your life and representing them in your own way. Es tomar las cosas que nos pasan en nuestra vida y representarlas de nuestra manera. Do that 10,000 times or so, and you'll understand what you think. 10,000 veces, lo hacemos 10,000 veces seguidas y empezamos a entender lo que pensamos. And I know that sounds funny. Sé que suena raro. But it really is hard to understand what you think. Pero realmente es difícil entender qué es lo que nosotros pensamos. How many times have you seen somebody say something and then you ask them what they said and they don't know? ¿Cuántas veces les pasó que alguien dice algo y uno les pregunta qué dijiste y esa persona dice no sé? Blogging is a way to know what you're talking about. Hacer, escribir en un blog es una manera de entender qué es lo que decimos. When you take notes for yourself, you own the language that you use. Cuando uno toma notas de uno mismo, uno es propietario, se apodera del lenguaje que uno utiliza. You need to make that your own language. Hay que convertirlo en nuestro propio idioma. Don't let academics tell you what the words mean. No hay que dejar que los académicos nos digan qué significan las palabras. The academics in the room are going, no, don't say that. Los académicos, los profesores universitarios acá están diciendo, no digas eso. Because hundreds of academic careers have been founded on telling people what words mean. Porque hay muchísimas carreras universitarias que se basan en decirle a la gente qué significan las palabras. Don't let vendors tell you what jargon to use. Tampoco dejen que los proveedores les digan cuál es la jerga que tienen que utilizar. I mean, people who have studied semiotics, people who have studied language and identity and critical thinking, know that the language that you use informs the thoughts that you have. La gente que ha estudiado semiótica y otras carreras relacionadas con la lengua saben que lo que nosotros escribimos y el lenguaje que nosotros utilizamos nos permite representar lo que nosotros pensamos y somos. George Lakoff calls it framing. George Lakoff. L-A-K-O-F-F. Calls it? George Lakoff calls it framing. George Lakoff habla o nombra este concepto como diciendo enmarcar. That's pretty simple. I didn't know the name. Yeah, no, that's fine. I like to throw zingers. Le gusta tirarme cosas. Don't compartmentalize. No hay que hacer compartimentos. You know how people try to set up this, you know, the engineers versus the artists. Ustedes vieron cómo a la gente le gusta encuadrar a la gente, los ingenieros por un lado, en contra de los artistas que están por otro. It's the same discipline. Es la misma disciplina. Same knowledge. El mismo conocimiento. Just different perspectives, different language, different ways of thinking. Simplemente es una perspectiva diferente, una manera de contarlo diferente. I think the greatest thing that I did as a student. Me parece que lo mejor que hice como estudiante was to pay attention to many things other than what I was studying. Es prestarle atención a muchas cosas que no eran exactamente el tema de mi estudio. Now it cost me a grade point out. Me costó mucho en mis notas, ¿eh? But it was totally worth it. Pero valió la pena. Here I am. Porque acá estoy.
I am the evidence of my own theory. Soy la evidencia de que prueba mi propia teoría. Of course, that would be true no matter what, wouldn't Porque it? Eso va a ser cierto sin importar ninguna otra cosa. Some principles of usability. Entonces, el principio es la usabilidad. Usability is social. La usabilidad es social. You think about usability, think about consistency, think about simplicity. You can think of them as social qualities. Pensar en la usabilidad, en la interacción, en la consistencia, hay que pensar que son calidades sociales. So you can have similarities and commonalities with other people. Se pueden tener cosas similares, cosas comunes con otras personas. Hashtags and things like that. Los hashtags, por ejemplo. But the similarity, the commonality is not essential. Pero estas similitudes, estas cosas comunes no son esenciales. Sometimes it works, sometimes it doesn't. A veces funcionan, a veces no funcionan. Usability is also personal. La usabilidad también es personal. You have to listen to yourself. Hay que escucharse a uno mismo. If it's simple for you, it's simple. Si es simple para ustedes, es simple. If it's consistent for you, it's consistent. Si para ustedes es consistente, es consistente. Don't let other people tell you you're being inconsistent. No permitan que otros les digan ustedes no están siendo consistentes. They're just using a different definition of consistency than you do. Ellos simplemente usan una definición de consistencia diferente a la que ustedes tienen. Be reflective. Hay que pensar, reflexionar. Think about usability in your life. Hay que pensar en la usabilidad y cómo funciona dentro de sus vidas. And not just on your computer. No solamente adentro de la computadora. This really matters because it gives you a sense of control over your environment. Esto tiene importancia porque les da esta sensación de estar controlando el entorno. I'll give you a practical example. Les voy a dar un ejemplo práctico. Now, in Canada, other people in the room. Hagan, conéctense con otras personas que están en el aula. You know, a lecture isn't for the lecturer. La conferencia no es para el conferencista. It's for you. Es para ustedes. And it's up to you to make this work to your best advantage. Y esto es responsabilidad de ustedes, es cosa de ustedes que esto funcione y les resulte realmente beneficioso. Again, it's about owning the information, owning the content for yourself. Es cuestión de apropiarse de la información, de usar la información para ustedes mismos. Now this, a lot of people don't agree with this, but I think this is important. Do feel free to connect to your work from home. No todo el mundo está de acuerdo con esto, pero bueno, mi idea es que tienen que sentir la libertad de conectarse al trabajo desde la casa. It actually does reduce stress to know what's going on when you're not there. Realmente baja el nivel de estrés cuando uno sabe qué está pasando aunque no esté ahí. The flip side, la contracara, feel free to sleep at the office. Es que se pueden quedar dormidos en la oficina, está bien. I mean that seriously. Y lo digo en serio. You know, it's funny, and I was asked by the newspaper at home the other day, well, what about people who do their own stuff on the internet at work? Hace poco el periódico en mi ciudad me preguntó, bueno, ¿qué pasa con esta gente que se dedica a hacer sus propias cosas en internet en horario de trabajo? But it's about a rationalization of time. Bueno, esto tiene que ver con una racionalización del tiempo. You know, you do some of your work from work when you're at home. A veces uno trabaja en casa. You do some of your work from home when you're at work. Y a veces uno hace las cosas de la casa cuando está en el trabajo. It's about choosing the best time to do the right task. Es cuestión de elegir el mejor momento para hacer lo que uno tiene que hacer. As opposed to needlessly regimenting our lives. En lugar de regimentar nuestras vidas de manera innecesaria. You know, it's a bit of a philosophical point. Es como una cuestión filosófica. But you know, your schedule, your time actually does belong to you. Pero la agenda de cada uno de ustedes, el tiempo de cada uno de ustedes les pertenece a ustedes. And indeed it may be the most valuable thing you have. Y probablemente sea lo más valioso que tengan. And you should maximize that. Y hay que maximizarlo. Your ideas happen when they happen. Uno se le ocurre una idea cuando se le ocurre. My ideas happen at ridiculous times. A mí se me ocurren ideas en horarios realmente ridículos. I wake up at 2 in the morning and write something down because that's a las 2 de la mañana de golpe me despierto y escribo algo que se me acaba de ocurrir. Try claiming that in the timesheet.
Esto traten de cobrarlo en una empresa. It's not possible. Es imposible. So, okay, I trade them, right? Entonces, I trade ¿qué hago? Balanceo los horarios. And you have to do that. Es lo que hay que hacer. Relevance. Information is a flow, not a collection of objects. La información relevante, importante, es una corriente, un flujo, no es una colección de objetos. The most important part of a river is the part that's in front of you right now. La parte más importante de un río es la parte que ustedes están viendo. That part will be different tomorrow. Que probablemente mañana cambie. And a different part of the river will be most important. Y otra parte del río les resulte más importante. You don't need to worry about whether you have the right part of the river in front of you right now. Pero no hay que preocuparse de si esa parte del río que ustedes están viendo es la parte correcta. There will be more tomorrow. Mañana va a haber más. What's important is knowing that when you go back to the river will be there. Lo importante es que cuando ustedes vuelvan a la orilla del río, el río esté ahí. And the experience of how to deal with the river. Y esto los va a ayudar a entender cómo manejar el río. And I probably don't need to tell you here in Rosario how to deal with the river. Y probablemente a ustedes rosarinos no sea importante decirles cómo manejarse con un río. You probably understand that. Ustedes entienden qué hacer con un río. We have a river in Moncton too, that's why I talk about a river. Nosotros en mi ciudad también tenemos un río, por eso es que hablo de un río. It's a tidal river, so it actually flows in different directions. El nuestro es un río de marea, o sea que fluye en dirección contraria, al revés. Talk about not being able to deal with a river. You never know which way it's flowing. Hablando de cómo manejar un río, bueno, a veces no sabemos para qué lado corre el río. Relevance isn't based on the content. It isn't based on the fact or the principle. Y la relevancia no está definida por el contenido, sino por el principio. I know that sounds like an odd concept, but I want to contrast that with the function. Esto parece raro, pero lo que quiero hacer es contrastarlo con la función. Something is relevant based on what you are doing. Lo relevante se define a partir de qué estábamos haciendo. This is a principle of learning that it has been difficult for many people to accept. Es un principio del aprendizaje que le resultó difícil de aceptar a mucha gente. People will tell you content is relevant because it is foundational. Content is relevant because it is necessary to learn. Mucha gente va a decir que el contenido es lo más importante porque es lo definitorio, es lo que incluye el conocimiento. But it's only necessary to learn if you're going to use it sometimes. Pero es necesario de aprender solamente si alguna vez lo vamos a usar. And you need to draw this distinction for yourself. Esto no es una distinción que necesite marcarles a ustedes. You need to determine for yourself, am I going to use this content? Ustedes tienen que definir por ustedes mismos, ¿este contenido lo voy a usar o no? And you need to have the information available where you want to use this information. Además, la información tiene que estar disponible donde ustedes quieran usarla. Making your information relevant is sometimes a subversive act. Convertir a la información de la que disponen en algo importante a veces es un acto subversivo. So, of course, there are the non-standard, non-traditional, connectivist ways of making your information relevant. Por supuesto, entonces existen formas de conectivistas de convertir a la información en algo importante. Developing your own unofficial channels of information. Como el desarrollo de sus propios canales no oficiales de información. If Google Reader was working, I'd go and I'd show you I have a channel for local news. Por ejemplo, si estuviera funcionando el Google Reader, yo les mostraría que tengo un canal para las noticias locales. My version of the local news is very different from the official version. Mi versión de las noticias locales es muy diferente a la versión oficial. In my version of the local news, I learned about the conference on electronic technologies taking place this week. I learned about the new product being launched this week. I learned about the film premiere taking place downtown this week. Por ejemplo, en mis noticias locales lo que hay son informaciones sobre las conferencias sobre tecnología que hay en esta semana, sobre los productos tecnológicos que se están lanzando esta semana. None of those were covered in the local TV or television. Pero ninguna de estas informaciones fueron cubiertas por los canales locales de televisión, de radio o por los diarios. I discovered them from Twitter, I discovered them from blog posts. Las descubrí en Twitter, en distintos blogs. These unofficial channels of information become for me the real news. Pero para mí este canal no oficial de noticias se convierte en las noticias reales.
You know, traditional newspapers typically print only a small amount of information. En general, los periódicos tradicionales publican solo una parte pequeña de la información. But there is much more to my world than politics and Paris Hilton. Hay mucho más en mi mundo que la política y que Paris Hilton. Again, organize your own information your own way. Insisto, organicen su propia información de la manera que les viene bien a ustedes. Create project pages on your wiki. Por ejemplo, pueden crear páginas de proyectos en el wiki. Get a wiki. Por supuesto, tengan un wiki. Then create project pages. Y después, desde ese wiki, generen las páginas de proyectos. pbwiki.com. Es pbwiki.com. I think that still works. Creo que eso funciona. PB works? Right. It's changed. Cambio. pbworks.com? Es pbworks.com. See? Now I know. Ahora lo sé. Cuando yo estudiaba filosofía, no estudiaba filosofía y nada más, sino que generaba con pedacitos de papel enormes mapas. Escribía, ponía todos pedacitos, los ponía todos en el piso de mi habitación y después trazaba las conexiones entre uno y otro. Today I just use hyperlinks. Ahora uso hipervínculos. But the principle of organizing the information in a way that worked for me was important. Pero el principio, el organizar la información de una manera que me sirviera, eso era lo importante. So I think that's how I would answer the question. Así contestaría a tu pregunta. You know, the technology carries these things forward and it opens our eyes to them. La tecnología nos ayuda, nos permite avanzar con estas cosas, nos abre los ojos. Now I've forgotten the second part. Y me olvidé la segunda parte de la pregunta. ¿Y no tiene que ver esta este requerimiento autodidacta con una formación más How does this impact on our traditional learning model? Well, I thought it was the other way around. How yes, how the traditional model impacts on this self Yeah, well, the traditional model of learning impacts on this generally negative. El modelo tradicional de aprendizaje que tenemos con nosotros en general el efecto que trae sobre este nuevo modelo es negativo. But I still find myself with this, you know, innate drive to categorize things. Porque todavía tengo este instinto de categorizar cosas. I still find myself with this instinctive need to find a cause for an effect. Sigo con esta necesidad instintiva de encontrarle la causa a todos los efectos. And I always have an idea to fix a problem. Y siempre me sale una idea de cómo arreglar un problema. And it's with some sort of force of effort that I have to understand that the world is not organized in categories. Pero con un esfuerzo importante logro entender que el mundo no está organizado en categorías. And that there isn't just a fix to a problem, but that the people involved have to be organized and prepared to look at the problem from different ways first. Y que la manera de arreglar un problema es encontrar a mucha gente que vea el problema y que comparta ideas con respecto a qué hacer con ese problema. So for me, it's I have to learn to pull back from some of my traditional learning. O sea, yo lo que veo es que tengo que aprender a retirarme, a alejarme un poco de mi manera tradicional de aprender. You know, there's a sense in which we want to say, yes, there is an objective fact, and if I work at it long enough, I can get to it. Hay una idea, una búsqueda de decir, sí, hay un hecho objetivo, y si trabajo mucho sobre eso, lo voy a encontrar. Voy a encontrar la forma. But it's a completely different mindset to say, even if there is an objective fact, it won't help me. Pero es una manera absolutamente diferente de pensar, el decir, bueno, aunque exista este hecho objetivo y que yo logre descubrirlo, no me va a servir. Even if there is a right answer, knowing the right answer won't help me. El saber que hay una respuesta correcta a este problema y conocerla tampoco me va a servir. I'll give you an example, a very brief example. Les voy a dar un ejemplo muy cortito. In my province, the government of New Brunswick. En mi provincia, el gobierno de New Brunswick received an offer from a neighboring province to buy our power generating system. Recibió una oferta de una provincia vecina para comprar el sistema de generación de energía. It would have converted the production of electricity in our province from coal and oil to hydroelectric.
hubiera convertido el sistema de producción energético de nuestra provincia de carbón a hidroeléctrica. It would have cut the cost of electricity for everybody in the province in half. Hubiera bajado el costo de la electricidad para todos los habitantes de la provincia a la mitad. So the government said, "Great, let's do it. We'll do it. We'll do it. We'll do it." El gobierno dijo, "Bueno, maravilloso, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer." And the people rose up in revolt. Y la gente se negó, hubo una revuelta. They were opposed to the sale of NB Power. Se opusieron a la venta de la empresa de energía. Protect NB Power. Había que proteger a la empresa. And the sale was defeated. Y la venta no se hizo. So now we use coal and oil to produce electricity. Ahora tenemos energía de nuevo producida a base de carbón. And we just had another rate increase. Y tenemos otro incremento más en la tarifa. Even if you have the right answer, sometimes it's not the right answer. A veces, aunque tengamos la respuesta adecuada, no es la respuesta adecuada. We could have had better electricity, but we had to work through the network first. Podríamos haber tenido mejor electricidad, pero primero teníamos que haber trabajado un poco con la red. And that's the thing we have to lose when we're moving from the old world of facts and solutions to the new world of complexity and consensus. Esas son las cosas que tenemos que perder cuando pasamos del antiguo mundo de hechos y cuestiones objetivas a este nuevo mundo de interconexiones. It's the hardest thing that I know. Es lo más difícil que conozco. Gracias. Los usuarios de Twitter preguntan, con este método que usted tiene de seguir vía RSS, ¿qué hay acerca de la ética de Twitter y qué hay acerca del compartir en ese método? By the ethics, I guess by the ethics in Twitter, and I saw a couple of tweets go by there. There's this supposed Twitter ethic that if somebody follows you, you should follow them. Me imagino que con esto de la ética en Twitter están hablando de que si alguien nos está siguiendo, nosotros tenemos que seguirlo. Se referirán a eso. And the people who create such ethics, in my view, are the people who want to be followed. Y la gente que ha creado esta ética, en mi opinión, es la gente que quiere que lo sigan. I mean, it's not up to them to determine to me how I should organize my information. Pero ellos no pueden definir cómo yo organizo mi propia información. Twitter as a company may have corporate policies. Twitter es una empresa, puede tener políticas corporativas. But again, it's not up to Twitter to tell me how to use the information. Pero Twitter no me puede decir cómo tengo que usar la información. This is a really important principle. Es un principio importante. Once the information has left the source, una vez que la información dejó la fuente y me llega a mí, es decisión mía cómo usarla. I mean, what is the alternative? ¿Cuál es la alternativa? ¿Cómo va a ser nuestra vida si alguien nos dice cómo usar Twitter? It's not reasonable. Me parece que no es razonable. So, I don't even think of this as a system of ethics. Ni siquiera me parece, no lo veo como un sistema ético. And I have a deep-seated suspicion of system of ethics that are imposed from outside. Y la verdad es que sospecho muchísimo de cualquier sistema ético que me impongan desde afuera. There's a desperate follow-up. Aquí hay alguien desesperado. Twitter means by their system of ethics that if I find something important, I have to retweet it. Oh, the retweeting. El retweeting. The ethics of sharing what you find it important. So. Well, but I said, okay.
I said earlier in this talk that sharing is good. Antes dije que compartir es bueno, ya lo dije. But I want to draw a clear and distinct line between saying that sharing is good and having an ethics based on a principle like that. Pero quiero marcar una línea divisoria importante entre decir que compartir es bueno y tener un sistema de ética como el que acabas de nombrar. And it's a bit of a hard distinction to make, but it's one that's really important and informs an awful lot of the whole open source, open content mentality. Es una distinción importante que quiere hacer porque tiene mucho que ver con toda esta idea de la fuente abierta, de la información abierta. I'm talking about methods of learning, methods of managing knowledge, methods of doing research. Estoy hablando de métodos de aprendizaje, métodos de conocer cosas, métodos de distribuir conocimiento. My interest is in improving the lives and the empowerment of individual people. También métodos de organizar la información. Lo que yo busco es mejorar la vida de las personas. And I don't think that imposing on these people a system of beliefs or ethics is consistent with that objective. Yo además busco hacer que la gente se sienta más en control de su propia vida y creo que utilizar este sistema ético no apunta al mismo objetivo. So I think sharing is good. Ethic is that they have the right to make that decision for themselves. Y la ética que para mí es más importante es que tengan la posibilidad de tomar esta decisión. The network will survive. La red va a sobrevivir. The network thrives from the many thousands of individual decisions. Y la red se alimenta de las miles de decisiones individuales. We don't need to make everybody use the network the same way. No es necesario que todo el mundo use la red de la misma manera. It doesn't work like that. No funciona así. It works better if everybody uses the network different ways. Funciona mejor si cada uno la usa de una manera diferente. Some people retweet and they're the retweeters. Algunas personas hacen retweet y son los retweeters. And power to the retweeters. Hay que darles poder a los retweeters. But not all power to the retweeters. Pero no hay que darles todo el poder a los retweeters. Other people are not retweeters. Hay otras personas que no hacen retweet. They're the untweeters. Son los no tweeters. And power to the untweeters. Hay que darles poder a los no tweeters. But not all power to Pero them. Tampoco darles todo el poder. And that is the only ethic that I subscribe to. Esa es la única ética que yo apoyo. Bueno, muchísimas gracias. Le decimos a Stephen por haber venido y